¿Cómo están todos? Y bienvenidos a una nueva clase de Body Combat. Hoy, día, no importa el día en que estoy grabando esto, lo importante es el día en el cual tú lo estás viendo y estás entrenando. Body Combat es artes marciales, Body Combat es fitness, Body Combat es quemar calorías, es sudar, es desestresarse un rato en esta época que el estrés abunda en cualquier lugar. Así que amigos, el día de hoy vamos a entrenar Body Combat, tracks un poquito más antiguos si sabes de lo que te estoy hablando. Si no, no te preocupes porque es todo fácil de hacer, fácil de seguir. Disfruten la música que es bastante buena en lo que vamos a hacer hoy. Buena suerte a todos y que tengamos un buen entrenamiento. Ok, ponen la pierna derecha al frente, guardia arriba y ustedes avanzan. Dos jacks con las piernas. Atrás y nada. Otra vez, ven, Jax, un chut, toma y vuelve. Esto ya lo saben hacer. El chut es una tomada a la pierna de su oponente imaginario. Es un movimiento de artes marciales de lucha. Se hace como una estocada con el pecho arriba. Una más. Quédate en tu guardia derecha, uppercut. Uno, dos, uno, dos. Golpea de abajo arriba, directamente al mentón de tu oponente imaginario. Brazo derecho, solo ya para el frente. 16, 15. Largo con el hombro, el otro brazo a la defensa y la pierna de atrás. Con solo la punta, te empuja al frente. Tres más. Hook y hook. Derecho izquierdo. Ahora, solo dos. Nada. En cada hook tienes que ser capaz de levantar los talones y con el peso del cuerpo rotarlo usando la punta de los pies, los metatarsos. Y que tu brazo pase por delante de ti en una línea. Cambiamos el boxeo por el karate. Posición, doble golpe. Nada. Otra vez. La mano que está al frente mantiene la distancia. La que está atrás va pegada a las costillas. Míralo de lado. Estás en una postura baja. Rock arriba, aquí. Dos más. There's no easy way out. Pulsa. Izquierda al frente, tú, avanza. Jax. Guardia izquierda y nada. Ven. ¿Se acuerdan del chut? Entonces, caza y vuelve. Si quisieras tomar la pierna de tu oponente imaginario, no lo puedes hacer lento. Tiene que ser rápido. Que no lo alcance a ver. Muy bien, cada vez que te desplazas, mantiene las piernas flexadas. Uno más. Vamos a subirle volumen a esto. Guardia. Uppercuts. Estás con la pierna izquierda al frente. ¿Estás usando las caderas? ¿No? Entonces gira las más. Y este es el soundtrack de Rocky 4. Solo ya. ¿Te gusta Rocky? Bueno, entonces Body Combat, déjame decirte que tiene muchas canciones de Rocky. Esta es una de ellas, transformadas electrónicamente. Pero si saben qué parte de la película me refiero, les va a gustar. Hook y hook. Sí, la parte del auto. Solamente dos, uno por brazo. Cuando pulsen, no bajen los brazos. En boxeo, aunque estés moviéndote para atrás, siempre con las manos arriba. Muy bien. Boxeo versus karate. Guardia. Doble golpe. Vamos de nuevo. La pierna de atrás gira conjunto con el puño. Entonces, uno, dos. La fuerza no viene desde los hombros, viene desde el piso. Dos más.
There's no easy way out. Brazos abajo. ¿Están en posición estocada? Todavía estamos aquí. Cambio. Muy bien, hora de patear. Derecha, frontal. Otra vez, misma pierna. La patada frontal. Directamente. Aquí, de tu oponente. La misma patada. Con la otra pierna. Mismo objetivo. Y fíjate que tiene que cruzar todo el cuerpo porque viene de más lejos. Rodilla, rodilla y nada. Pulsa. Agregó. Esta es tu primera vez con nosotros. Running Man es esto. Rodillas alternadas. Con las piernas desde atrás y usando las caderas. Bota el aire en cada una. 4, 3, 2, avanza. Patada circular. Para atrás, nada. Hazlo de nuevo. Para desplazarte en body combat. Mantén la guardia. Manos arriba. Y al patear, usa la fuerza de las caderas. Si tenemos un oponente al frente, hacemos solo esto. Si son dos, mira que esto. Patea atrás. Uno al frente. Ahora sobre el hombro, mira. Y con el talón, pega. También en el estómago. Tomás, si tienen poco espacio para moverse, simplemente pulsa en el lugar. También funciona así, ¿eh? Brazos abajo. ¿Eso es todo? Ah. Vamos por una segunda parte. Cambio piernas. De vuelta a las patadas frontales. ¿Te gusta la canción? Hombros para atrás. Y el abdomen tenso. Ahora. Si cruza todo el cuerpo, necesita ir más rápido para llegar con la música. Rodillas, sin parar. Running Man. Way. Toma impulso de caderas. Muy bien, team. 4 más. 4, 3, 2. Avanza. Circular. Para atrás. ¿Y qué? Vengan. No importa la altura en la que estés pateando. Lo importante es que lo puedas hacer con control. Y con las caderas de manera segura. Mira sobre el hombro. Va de atrás. Back kick. Patada posterior. Las piernas al ancho de las caderas. Nunca esto. Nunca por fuera. Cerrado. Patea y nada. Dos más. Ok. Terminamos. Casi. Base frontal, brazos abajo. ¿Eso es todo? Me falta una patada por ver. Tu tronco. Para acá. Y esta pierna la vas a abrazar. ¿Cómo era? Atención. Del otro lado. Te inclinas. Recoges y abrazas la pierna. Esta es la preparación de la patada. Y esta es la patada. Lateral. De adentro hacia afuera. La preparamos así. Porque entre más te recojas, más fuerza puedes hacer para afuera. 4 más. Más altura si tienes flexibilidad. Y si tienes la fuerza. Si la pierna se te cae, vas a perder algo de energía. Atención. Avanza. Lateral. ¡Pum! Cambio.
orgulloso de patear con el pecho erguido, pero sí con las piernas flexadas. Brazos abajo, your way. Drag número 2, nuestro primer combate es hora de kickboxing. A pulsar. ¿Qué rayo es el kickboxing? Ya va a ver. Como uno, se aposea. Otra vez. Tres puños orientados a la cabeza de tu oponente imaginario. Ahora, kickboxing no es solamente utilizar el tren superior. Mira esto, agregamos dos rodillas, combo. Conecta tus manos, bájalas hacia las caderas. Una más. Pulsa. Segunda parte de este round. Combinación upper y upper. Pulsa. Otra vez. Balanceando el peso del cuerpo de lado a lado. La pierna del frente es la que se prepara. Patada circular. ¿Preparados? Espera. Combo. Upper, upper. Pase y nada. Every piece of innocence. Y aquí es donde tienes que ponerle práctica. Más repeticiones de esta combinación. Y las calorías. Y la fuerza de este arte marcial. La vas a poder experimentar conmigo. Opción. Abajo. Una más. Karate. Inhala. Chop al cuello. Cambio. De arriba hacia el lado. Chop. Una más. Bien aderezo al frente. Como uno. Chop cross. Las rodillas. I wanna regain. La clave. Cuando lance las rodillas, elévate del piso. Jala fuerte. ¡Arriba! Y porque todo es mucho mejor con drama, el golpe final, chop de karate. Cambia guardia. A pulsar. Desde el comienzo, chop cross jab. Las manos. Y los codos cerrados. Para que no te entren por aquí. Dale de regreso a quién. Las rodillas. ¡Combo! You wanna regain. Fuera de control. Nada. Siente a la guardia. Uppercut. En cortos. Y transfiriendo la fuerza de lado a lado. Bajaderas. Bajaderas. Adela circular. Espera. Carga. Combo. Antes de patear, fíjate que el talón de atrás esté apuntando hacia el frente, no aquí. Apunta, patea y nada. Muy bien, exhala. Una más, karate. Respira, brazos. Chop. Hazlo lento. Es mejor si sale desde la nuca. Una más. Combo número uno. ¿Sabes cuál es? Ready to change. Y los últimos 15 segundos se diferencian del resto por la intensidad. Gran final. Chop de karate. Oh. Es momento de nuestro primer power training. Guardia derecha al frente. Tres golpes.
jab, un cross y un uppercut. Parte fácil, tienes que aprender esto. La rotación de las caderas, de los pies, de los hombros e incluso de la cabeza es la clave para este track. Rápido. Lo podrías hacer así, pero le falta fuerza. Gira el cuerpo. Y ahora, presta los puños, cuatro tijeras. En tus tijeras, solo la punta de los pies. Y así está bien. Tienes que ser ligero. La coordinación de momento es bastante fácil de hacer. Pero ¿cómo te la vas a arreglar cuando te toque moverte hacia los costados? Mira a tu derecha, touch ups. Nada. Del otro lado, avanza golpeando. ¿Y por qué no recordarte? Respirando. Un boxeador principalmente respira por la nariz, ya que tiene el protector bucal. Dos y tres al cuerpo. Arriba y abajo. Cuando lances estos hook al cuerpo, puedes rotar las rodillas hacia adentro. Come on now. Pega, pega, pega. Que no se te abran las manos. Puño cerrado. Levanta la guardia lentamente. Chop, cross, uppercut. Tijeras. ¿Te salió un gallito? Está bien. Yo no corto los videos mucho, porque esta es la parte entretenida. Lo natural. Ahora, si me equivoco, ahí sí puede que lo corte, ¿eh? Mi parte favorita es esta. Chop cross. Atención, vas a sacar la cabeza acá y acá. Ahora. Puedes hacerlo conmigo. Ahora. Zig zag. ¿Preparados? Último. Cuerda. Belongs to lovers. Bien, esta es la parte de recuperación. Ya entendiste cómo funciona el track. Son puños. Son tijeras. Son jab cross. Y son defensas. Intentemos hacerlo un poco mejor. Jab cross, jab cross. Con giro. Sin giro. Toma un camino. Y ahora, tijeras. Because the night. Si te gusta esta música electrónica, puedes identificar que lo que está sonando es cascada. Tomás y busca algo de espacio para moverte. Touchers. Cambio. Tienes que ser ligero con los pies, con todo el peso del cuerpo. Bien, lo sigues hacia las esquinas y ahí paso abajo. Love is ring the telephone. Solo falta una cosa más. El poder. Come on now. Nada más. Guardia. Combo. Tijeras. Ya está. Llegando al final de este segundo round. Hombros sueltos. Si lo puedes hacer más rápido que el beat de la música, bienvenido sea en este momento. Slow jab cross. 8, 7, 6, 5, 4, slim y slim. Ahora, rotando los hombros, todos cerrados. Cuerda. Tercer y último bloque.
frecuencia cardíaca debería estar un poco elevada. No al tope, un poco elevada. Bloque 3. Poder versus explosividad. Estos son para pegar fuerte. No tienes que ir tan rápido. Pero para que sean fuertes, el peso, el giro, la tensión y la furia. Uppercut, derecha, izquierda, 8, 7, 6, 4 hooks. De momento, estos uppercuts están siendo de prueba. Están siendo el bosquejo de lo que queremos que sea. Toma la fuerza, toma la velocidad y eso es explosivo. Y los uppercut así deben ser. 8. Hooks, poder. Las velocidades son muy diferentes. Una más. Because the night. 5 hooks. 4, 3, 2, 1. Track 4, segundo combate. Con la pierna derecha al frente. La de atrás. Con dos rodillas. Combinación. Una abajo. Una arriba. Jab, cross, jab. Tenemos entonces rodilla en el piso. Rodilla en el aire. Y el resto de frente. Si no puedes hacer saltando, ya acá abajo no pasa nada. Atención. Avanza y patea. Cadera atrás. La pierna que está al frente es la primera que da el paso. Y la que viene de atrás es la que patea. Entonces, de esta guardia a esta guardia, gira. Gira con la cadera. Back to the melody. Una más. Combo, dos rodillas. Chapros. Y está saltando. El impulso viene desde las dos. Ponte de lado, solo rodillas. Tu tronco no arriba, bien inclinado. Peso en esta pierna. Combinación. Uno, dos, dentro, fuera, dentro. Lateral hacia tu oponente imaginario. El filo de la zapatilla, aquí, aquí o aquí. Ahora, toma impulso. Y al patear, exhala. Back to the melody. Ven aquí. Rodillas. Jab cross. Nos queda una última parte de este round. De vuelta a la distancia. Avance y patea. La guardia cambia. Porque la defensa no solo está en ir para atrás, la defensa también está en usar los brazos para medir distancia, para cubrir. Tomás. Última. Inhala. Rodillas. Jab cross. Bien. Últimos segundos del track. ¿Algo de ánimo? ¿Por qué no? ¡Hey, hey, hey! El que esté saltando y tenga pulsómetro va a ver cómo las cosas van cuesta arriba. Rodilla y cambio de guardia. Dos. Segundo round. Salta la segunda. Abajo. Chapros. Combo. Ya a esta altura debería estar el patrón armado en tu cabeza. Avanza y patea. All right. Toma distancia
Avanza seguro. Avanza firme. Patea en el centro. Back to the melody. Quiero para atrás. Tomás, Tomás. Una más. Combo. Rodillas. Jab cross. Ojo con ese jab cross. Relajado, ¿para qué? Fuerte. ¿Qué lado? Rodillas laterales. Porque van a las costillas flotantes. No aquí, acá. Combo. Uno, dos, dentro, fuera, dentro. ¿Quieres trabajar los glúteos? Esta patada es para ti. Patea y contrae el glúteo. Nivel 2, toma impulso. Sí. ¡Una más! ¡Avanza! ¡One, two, three, fire! ¡Rodillas! Podemos hacer un cambio de intensidad. Y hagámoslo ahora. Avanza y patea. Tu guardia. Tomás. Back to the melody. Última. Inhala. Rodillas. Si puedes saltar un poco más alto, esta es la tuya. Una más. Rodilla al frente. Track número 5, nuestro segundo entrenamiento de poder, nuestro segundo power training. Largo el jab derecho, cubriendo y empujando. Ahora esta pierna de atrás te va a empujar, pero la del frente en algún momento va a cambiar. Jab cross, 8, 7, 6, 4 jab derechos. Otra vez, 8 simples, 4 derechas. Cuando te digo cambio en la pierna, me refiero en cambio en lo que hacen. Estos momentos es tu base. Y ahora va a ser quien te mueva. 4 step jumps. 8. Y en estos 4, paso al frente, paso atrás. La pierna te va a dar algunos centímetros más para alcanzar hasta donde no puedes simplemente así. Una más. Atención, 4 uppers. Tijeras. Otra vez. De abajo arriba, utilizando el oblicuo derecho. ¿Cómo usarlo? Gira, mostrándome el hombro contrario. Una más. Bueno, buena cancha, gana, gana, cancha. Combo lento. Un jab, un hook y un uppercut. Largo, corto, corto. Al igual que en el track número 3, hacer esto está bien, pero hacer esto, esa es la clave. Rápido. Estar como un boxeador en sus entrenamientos. Tiene momentos para calentar, tiene momentos para practicar, pero en otros tiene que echar a andar una máquina poderosa con los puños y hazlo ahora sin parar. 20 segundos. Se te olvidaron los golpes. Para, mira y continúa. Últimos 10.
4, 3, 2, brazos abajo. Pulsa. Ahora con tu cuerda imaginaria. Doble salto. Simple. Dos y dos. Las muñecas. Aquí se sabe inmediatamente quién ha saltado la cuerda y quién no. ¿O a la izquierda? Scooter, are you ready? ¿Se acuerda la función de esta pierna? Ya viene, de momento. Déjala bien clavada al piso. Y mira lo que hace la de atrás. Comienza a generar un impulso. Lo vas a usar más tarde. Esto es como encender motores antes de echar a andar la carrera. Jab cross. Cuatro izquierdas. Cuatro, tres, dos, otra vez. Gira el torso. Y todo compacto hacia el centro y adelante. Libera la pierna. 4, 3, 2, step jab. Step jab ahora. 5, 10, 15 centímetros. ¿Cuánto puedes dar? Pie, 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 pie. Bien, una más. Por 4. Piernas. Dos más. It's not the game. Y hablando de juego, lo que viene ahora es un juego lento. Las reglas son rotar y seguir los tiempos que te voy a dar. El primer tiempo lento y exagerado. Rápido. Pam, pam, pam. ¿Puedes escuchar el beat? 1, 2, 3. Ese es el tiempo que sí quiero que sigas ahora. Si lo tienes, cierra los puños. Y ahora, te puedes salir de la música y hacerlo más rápido, pero sin parar. 20 segundos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pam, pam, pam. Espera mi señal. Ahora. Ahora, ahora, y ahora, 10 segundos. Cuatro, tres, brazos abajo. Piernas separadas. Inhala. Empuja al frente. Bloqueo al medio con el brazo atrás. Bloqueo alto con el brazo al frente. Otra vez, respira. Desde las costillas al frente. Brazo atrás. Y arriba. Guardia, avanza. Uno, dos, vuelve. Con el mismo patrón de la guardia. Agrega los bloqueos. Medio, alto. You can see my heart. Uno por dentro y uno arriba. Las piernas se mantienen separadas y las rodillas tienen que apuntar hacia donde apunten los pies. Si estás recién comenzando con esto, lo puedes hacer arriba hasta que te acostumbres a mantenerte abajo. Una más. Alto. Patea atrás. Nada. Sólidos con el talón. Dos oponentes. Una atrás, una al frente. Y tenemos combo. En cada una de las patadas, tu espalda va a ser un gesto diferente.
cuando patees atrás, los hombros van hacia el frente. Y cuando patees al frente, los hombros van para atrás. Dos más. De vuelta a los bloqueos. Avanza. Incluso en tu vuelta, puedes mantener una postura baja. Y esa es una de las claves del karate. Estar firme en el piso y tener una base amplia. Eso te va a hacer tan estable como un roble. Última. Combo 2. Patadas. Atrás. Al frente. Piche. Latiendo como tu pulsación. Recuerda lo que te dije de los hombros. Alterna, pero siempre tensa en el centro del cuerpo para proteger la espalda baja. Una más. Bloqueos al frente. Y ahora las patadas. Estamos juntando las piezas. Bloquea y patea. 3, 2, 1. Gran combo. Dos más. Mantén la intensidad. Aunque te cueste mantener esta postura. Último. Cambia tu guardia. Y nada. Empuja al frente. Bloqueo en el centro. Bloqueo alto. Otra vez. Guardia. Y agrega. Medio, alto. Dos bloqueos. Dos cambios de guardia. Piten. Bien, siga moviéndose al frente y atrás. Que la música sea tu guía, especialmente en este momento que va más lenta. Último. Stop. Ármate. Patea atrás. Dos patadas. Atrás. Ya sabes. Vuelve al frente. Si te duelen las rodillas al patear, considera esto. La rodilla apunta a una altura y tienes que patear a esa altura. Pateas más arriba y le vas a forzar demasiado. Una más. Bloqueos. Están de vuelta. Solo bloqueos. Cuatro más. Botando el aire. Solo las patadas. Beating. Muy bien, team. Estamos cerca del final. Solamente nos falta perfeccionar un poquito más la técnica de las patadas. Y eso te lo da solo la práctica. Tomás. Guardia. Y ahora, combo completo, avanza. Dos patadas. El mejor momento del track es este. Hacerlo en serio. Buena guardia. Bloquea. Y patea. Último par. Pam, para, pam, pam.
Final, bloqueo medio. Sin parar, solo rodilla. Come on.
Don't you let me go, don't you ever let me show. I will cry in the sea of love. The stars will all be shining, and I'm gonna make you mine. Pago ocho. Check power training. Pulsa. No sé si conoces las peras de los gimnasios de boxeo, pero de eso se trata lo que viene ahora. Brazos. Preparo speedball. Cuatro hooks. Prepara speedball con los antebrazos y los puños. Esta es tu pera. La tienes que pegar. Siempre al frente. Para entrenar los hombros, tenemos esto. Rápido. Cuatro hooks. Arriba. Acá está bien, pero esta altura es mucho mejor para los hombros. Las revoluciones por segundo, que sea más. Hooks ahora. In the city of love. Cuatro más. Dos uppercuts. Dos uppercuts. Tal como en los primeros tracks. Balanceo el peso del cuerpo. Cierro el puño. Pego firme. Letra en inglés, pero muy fácil. Guardia. Prepare speedball. Cuatro hooks. In the sea of love. Hazlo con fuerza. Pam, 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 pam. No, cuatro. Ocho hooks. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y speedball. A rotar. Body combat. I want you and I need you. Último. Uppercut, dos y dos. Llegando a la ronda final de este segundo round. A los últimos puños. 10 segundos. Brazos abajo. Guardia. Pulsa. Tercer bloque. Nuestra guardia. Sí. Claps al frente. Cuatro al cuerpo. Body rip. Y dos upper. Adelante. Al cuerpo. Y arriba. Aquí. Al mentón. Stop. Combo. Cuerpo. Cabeza. Y creo que a esta altura ya sabes lo que viene. Decimos I want you and I need you. Los últimos segundos son los mejores. Hazlo en serio y hazlo ya. Último. Brazo arriba. Y ahí está, nuestro último power training.
tu último track para estar de pie. Preparamos el siguiente track, toma una colchoneta o una toalla y vamos al piso a entrenar el acondicionamiento del core y todos los músculos centrales de nuestro cuerpo. Bien. Piernas al ancho de las caderas, brazos al frente. Vas a tocar hombros contrarios. Uno, dos. Manteniendo la espalda derecha, sin rotar. Tomás, separa más las manos. Un push up de pecho. Toca hombro contrario. Otra vez. Abajo, arriba, toca hombro. Lo más importante es que al momento de subir, no gires el torso. Lo mantengas siempre mirando al piso. Esto lo puedes hacer en rodillas o lo puedes hacer en punta de pies, y así te sientes más cómodo. Tomás. Último. Cierra las manos. Escaladores. Dos y dos. Pulso y pulso. Rodilla a nivel de la cadera. Espalda derecha. Y respirando. De vuelta al principio. Solo toques de hombro. Uno. Dos. En cualquier momento te puedes echar para atrás. Puedes soltar los brazos, recuperarte y seguir con nosotros. Just like that. Separa, push up. Toca hombro. Otra vez. No hay problema si lo haces siempre con rodillas. El entrenamiento está tanto en los brazos como en el abdomen. Si estás en punta de pies, no rotar es mucho más difícil. Si tienes los pies muy cerrados, puede que te cueste más, así que sepáralos al ancho de la cadera al menos. Uno más. Manos cerradas. Escaladores. Pam, pam. Bien, la intensidad va a aumentar. Simple, sube y uno. Nivel de las caderas. Respirando. Alto. Vamos a poner de espalda en la colchoneta. Vamos a cruzar los brazos. Y las piernas. Abrirlas. Tijeras. Cruza por arriba y por abajo. Piensa que las rodillas se mantengan extendidas. La punta de los pies mirando lejos. Y ahora estas manos se van a abrir, los brazos también, y vas a despegar la parte alta de los hombros, las escápulas incluidas. Baja las piernas, manos y pulsa, arriba abajo, botando el aire, comprimiendo el centro. 8, 7, 6. Alto. Y después de este entrenamiento, qué mejor que volver un poco a la calma. Para eso, una canción más pausada, más relajada. Nosotros, a estirar, brazos a los costados, llevar las rodillas hacia un lado. Te puedes ayudar con un brazo, intentar juntar las rodillas. Y el otro, así que lo más pegado al piso posible. ¿Cambio? Sin ayuda, con ayuda. Arriba. Toma la pierna por atrás. Y que la espalda baje, esté totalmente apoyada. Puedes tomar desde más arriba. Bien, cambio. Rodilla bien extendida. Arriba.
Pon una pierna al frente, la otra puede estar atrás, puede estar al costado. Estira los glúteos. Cambio. Si eres bastante flexible y aquí no sientes nada todavía en los glúteos, puedes llevar el pie más adelante, cerca del nivel de la rodilla, e intentarlo de nuevo. Pierna derecha al frente. Estira los flexores de cadera. Cambio. Una buena distancia entre esta pierna y la rodilla para que se estire acá. Bien. Cuádriceps. Toma el empeine, mantén el equilibrio. También puedes soltar el pectoral llevando el brazo al costado. Cambio. Arriba y centro. Dos estiramientos más. Pierna extendida. Cruza una por atrás. Arriba y al costado. Y el brazo que está acá, por dentro. Giro. Cambio las piernas. Tenso. Abre. Manos atrás, pecho arriba. Piernas juntas, el puño y la palma. Saludos. Y este fue el Body Combat del día de hoy. Tracks un poquito más antiguos. Buen entrenamiento. Nos vemos la próxima semana con más combat. Que tengan una gran semana. Cuídense.